Yo no tengo que probarle nada a nadie. Yo lo necesito. Y la gente que diga que soy loca me da lo mismo. ¡No! Me tildaron de loca a mí. No, o sea, porque yo, fíjate tú que coincidió. O sea, yo me conecté mucho contigo. Entonces, cuando me contó mi prima de Talca que Benjita estaba mucho mejor, dije, esto es ahora la Carolita. Entonces me dijeron, ¿quién es la Carolita, por favor? Me dijeron, tú estás loca. Mónica, tú estás loca. O sea... ¿Sabes qué? Yo no tengo que probarle nada a nadie. Tengo una paciente de Puerto que la voy a ver el fin de semana ahora. Voy a Puerto Vara. Tenía un cáncer pulmonar de estómago desahuciado. También había muchas cosas que tenía que cambiar. Y una de las cosas fue de que el marido la engañaba ferozmente. Y le tuve que decir, Marcela, o tu vida... Hola. Hola. El amante, no, bueno. Claro. ¿Cómo puede existir tanta maldad en el mundo? Me dice a mí. ¿Y cómo no te llega nada a ti? No entiendo. No, los si monjes te protegen. O sea, si me llegué la semana antes, pues estuve una semana hospitalizada la alemana. Una pica de la cresta. Ayer pensé que no iba a poder venir porque el dolor de cabeza era tremendo. Le mandé un mail a los monjes y le dije, por favor, ayúdeme, tengo que ir. Chucha, le mandé un mail a los monjes. Eso ya es el colmo. Ya, Leo, la idea es que tú entres así como Pedro por su casa, porque tú eres el dueño de casa. ¿Ya? Y imponga tu autoridad. ¿Ya? Ya me he hecho. Él es paciente, mira. Ay, lo quería como tío. No, es paciente. No me llamaba ni por teléfono. Ahí está entrando Leo, el supuesto marido infiel. Me volviste loco como si te tenga plata. ¿No es cierto? Para. Me trajo José Luis. Me bajé en la casa de Víctor, me crucé todo el camino, pues sabes que tengo el auto en el service. Y llego acá y parece que fiesta con nuevos amigos. ¿Cómo que fiesta con una amiga? O sea, yo es no una amiga. Hola, señora. No es de mi grupo. Mira, te traje 100 lucas, tómale 100 lucas. Leito, te dije 308. A ver. 8. ¿Para qué necesitas tanto efectivo acá? Tómale 100 lucas. ¿Me entendés? Mañana te traigo más. ¿Se hace la desentendida la bruja o la vidente? Decime para qué... Bueno, ahora, a esta altura de nuestro matrimonio, de treinta y tantos años de casa, me vienes a preguntar para qué quiero la plata. ¡La necesito! ¿No podía entender que la necesito? Le da la espalda. Se desentiende absolutamente. ¿Me puede explicar qué es ese olor que hay acá adentro? Ay, olor a bruja. ¿Sabes que soy alérgico al incienso y a todas esas cosas? ¿Ahora que prende un incienso en la casa? O sea, anda equivocado, ¿ok? Perdón, lo que pasa es que me gustaba el incienso, le traje incienso de regalo. Pero se abre la ventana. Yo le comenté algo a Carola de cómo estaba. Y ella trató de ayudarme un poco, nada más. ¿Qué? ¿Ayúdate en qué? Nada. ¿Qué tiene que ver, señorita, con los problemas que vos y yo tenemos? La vine a acompañar porque estaba triste, nada más. Pero qué buena persona eres. Fuiste a hacerle compañía como una buena amiga. ¿Qué pasó con tu trabajo de vidente? Supuestamente a eso venías. No, me llama la atención que hayas prendido incienso. Ah, porque a mí me encanta el incienso. Porque aparte saca las malas vibras y saca todo lo malo que hay en esta casa. Leo, por favor, o sea, no vengáis con cosas. Malas vibras. La gran vidente que ha sanado a 180 personas de cáncer está... absolutamente anonadada, no sabe cómo reaccionar, no puede adivinar que está cayendo en un engaño nuestro. ¿Me puedo meter? Ella compró unos carillones, es un sonajero de piedras. Ajá. Se lo traje hoy día. Está inventando otra mentira para no perder el cliente. La vine a ver, le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a llevar yo. Y por eso le estoy haciendo un favor. Yo no vivo de esto. Ella no quiere que el marido de la mujer sepa lo que realmente vino a hacer. No quiere perder a esta tan dócil y crédula clienta. Ella es vidente, ¿sabes? O sea... A ver, no, si no le explica eso porque... ¿Vidente? A ver. ¿Vos pediste 300.000 pesos para pagarle a la señorita un trabajo de brujería en mi casa? No, yo no soy bruja, señor. Ni siquiera ve lo que realmente pasa a 2 metros de sus narices. Termina lo que estés haciendo acá con la señorita. Después te espero la pieza a vos porque con vos vamos a hablar. ¿Me escuchaste, no? Carolina, ¿quedaste afectada con la situación que presenciaste? Veamos qué tan buenos consejos le puedes dar a esta mujer después de lo ocurrido. No es. O sea, que no es. Entiéndelo, gorda, no es. No es. Te lo cambié. ¿Te fijaste que no me puedo mirar de la cara? Él no me puede mirar de los ojos. Yo no soy una roca, una pelienta. No. Carola, ¿qué hago ahora? Anda, habla con él y no le cuentes, entiende que no va a entender.
es astuta. Ella, para no perder justamente a esta, a Mónica como cliente, le está dando las indicaciones para que le diga que no es vidente. Se ha llevado un gran susto y justamente lo que buscábamos con esta supuesta disputa conyugal era no pagarle la plata. Esta señora, la vidente, no se dio cuenta y está huyendo literalmente de la escena del engaño. Cuídate, por favor. Te aviso cualquier cosa. Ya, mi amor. Gracias.